¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y sí, por fin después de un tiempo vamos a tener los Mora Preset para la Houghton Ampero 2 Stone. Estos presets, recuerden, están diseñados para que ustedes también los puedan editar. Les voy a contar un poco sobre esta pedalera y pues bueno, vamos con este video. Bien amigos, básicamente, cosas para tener en cuenta. Esta pedalera tiene dos modos. Recuerden el modo preset, o ellos lo llaman el modo patch, el patch mode, que básicamente son preset donde aquí yo tengo un preset, aquí otro y aquí otro. Aquí puedo tener un limpio, aquí un poquito con overdrive y aquí una distorsión. Digamos un ejemplo, esos son uno de los presets que yo hice. Y está otro, que es el modo stomp, que el modo stomp básicamente es que puedo prender un efecto aquí, otro aquí y otro aquí. O sea, aquí tengo un overdrive, aquí puedo tener otro overdrive y aquí puedo tener un delay, ¿sí? O el tap tempo o lo que yo quiera, básicamente. Originalmente ella no viene sola, ¿sí? Pero uno le puede comprar aparte este switch, que yo realmente se lo recomiendo porque ayuda bastante. Simplemente te da la oportunidad de tener dos botones más, y estos dos botones realmente yo los uso para prender otros efectos. Entonces, un ejemplo, yo aquí realmente tengo un overdrive, aquí tengo uno más power como una distorsión, aquí tengo el chorus, aquí tengo un delay y aquí tengo una reverb. Entonces básicamente es como tener cinco pedales y yo los puedo activar y desactivar cuando yo quiera. Entonces, los presets que otra categoría de los presets que yo hice son los presets, se llaman los stomp. Entonces, pues básicamente está ahí, que ya ahorita más adelante les voy a explicar. Algo para tener en cuenta, están diseñados con muchas guitarras, sin embargo, lo ideal es que, pues amigos, todas las guitarras no son iguales, ¿listo? Entonces, lo ideal es que, un ejemplo, si ustedes prueban un preset y tal vez con el sonido que ustedes tienen, con la guitarra, tal vez suena muy brillante, no pasa nada. Van al ampli de aquí adentro, ¿sí? Porque ella está diseñada con sus amplis aquí adentro y le bajan un poquito a los brillos. O si quieren más cuerpo, entonces le suben a los bajos, a los medios y así sucesivamente. Recuerden que todos los presets, lo ideal es que ustedes también
puedan sobreeditarlo sobre la marcha. Ahora, si tal vez así tal cual como están les encantó, pues lo dejan así. Sin embargo, yo les recomiendo que hagan una copia de los presets originales y luego hagan otra copia donde ustedes también puedan editar, porque lo importante de esto es que ustedes puedan estudiar y también la sepan manejar, la puedan usar y más adelante, junto con estos presets, puedan crear unos sonidos que a ustedes obviamente les pueda agradar. Recuerden también que los pedales multiefectos están diseñados para ir directamente a consola, no es para que ustedes vayan a un amplificador. Ahora, que si pueden ir a un amplificador, lo pueden hacer, pero evidentemente los presets no les va a sonar ni parecido. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando del amplificador que tiene y los IRs que tiene la Hotone. Si nosotros le quitamos eso, básicamente le estamos quitando el 60-70% del tono del sonido de los presets. Entonces ustedes le van a meter un amplificador, independientemente sea muy bueno, muy caro, muy barato, lo que sea, va a sonar diferente, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que esto lo usen directamente a la consola. ¿Listo? Úsenlo así. Si de pronto ustedes ven que no se puede directamente a la consola y toca el ampli, entonces yo les recomiendo desactiven el amplificador, el IR, conecten al ampli y empiecen sí o sí a ecualizar, a mover botones, porque evidentemente no les va a sonar por lo menos igual como está, va a sonar ahorita más adelante para que ustedes vean. Esas son las recomendaciones que les dejo. Realmente es excelente, tengan mucho cuidado con la pantalla, es una pantalla táctil, entonces cualquier golpe ahí, nos quedamos ahí. Sin embargo, lo ideal es que esto ustedes lo instalen con el programa. Aquí abajo les voy a dejar el link de la página de Hotone donde pueden descargar el programa para que la puedan conectar al computador, instalan los presets y ya. Vienen en este video todos los presets, vienen incluidos todos. No me van a preguntar como que ay, solo viene un preset. No, todo lo que ustedes ven en este video va incluido en los presets. Entonces, para saber más información, precios y el tema de los presets, pueden escribirme a mi Instagram, a mi Facebook. Sin embargo, acá abajo en la descripción va a estar también todo el precio, cómo vienen y todo lo demás, formas de pago y demás. Así que Dios los bendiga y vamos ahora sí con esta prueba para que ustedes lo chequen, los presets, los Mora presets de la Hotone Ampero Storm 2. Listo, amigos, vamos a ir a lo que es la parte de importación, de cómo suenan estos presets así individual. Así que vamos con estos presets. En este caso, importante descargar básicamente el programa que tenemos aquí. Que este programa, les voy a dejar el link de descarga aquí abajo, que si ustedes lo descargan en la página principal de Hotone. Ahí básicamente ustedes encuentran este programa, lo descargan en su computadora, ya sea Windows o Mac, ahí está, lo descargan. Básicamente es este programa que está aquí. Aquí yo simplemente conecto mi Hotone en cable USB y básicamente súper rápido lo reconoce y ya. Ustedes, aquí les va a aparecer todos los presets, todo esto que está aquí son los presets, todo el tema, cómo aparecen, vean, así aparecen los presets y demás. Voy a irme a una carpeta que esté sola, que voy a irme a esto, a esta parte aquí, que es, básicamente está solo, ¿cierto? Voy a irme a los últimos. Entonces, digamos, listo, aquí voy a cargar unos presets, entonces, bueno. Digamos, yo ya elegí en qué carpeta quiero, ¿sí? Recuerden que esto está por preset, por bancos, todo el tema. Entonces yo aquí doy clic derecho y aquí dice importar. Ya después de que ustedes tengan los presets, dicen importar. Aquí les dice que por favor seleccione el patch que esté en este tipo de archivo, en este formato. Le decimos OK. Y aquí básicamente tengo los Mora presets. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 presets. Sin embargo, hay dos modos. Son sencillos. El primer modo es este que está aquí, que son los que se llaman P1, P2, P3 y P4, que son los presets. Esos los usamos aquí, simplemente oprimimos un botón y está el que queremos tener. Digamos el P1, que es un ambiente, el P2 es medio, el P3 es como para solos y el P4 es solos más reverb, que ya los vamos a probar. Y la otra categoría dice Semp Stomp 1 All, Semp Stomp 2 All, y están los Semp Stomp Ambience, ¿sí? Ya les voy a explicar estos Stomp, cómo es que se usan. Realmente todos son chéveres. Entonces, digamos, un ejemplo. Voy a cargar aquí uno. Entonces voy a cargar el primero, que es el Semp 1 Ambient. Lo abrimos. Aquí me dice que si lo quiero guardar en esa carpeta, que yo sí, lo quiero guardar ahí, que fue aquí donde lo elegí. Le pongo importar y automáticamente ya lo importó. Y aquí tenemos el CP1 Ambient. Básicamente el CP1 Ambient suena así. Es un ambiente que la idea es colocarlo a primeras.
Básicamente es el Step 1 Ambient. Es como un ambient suave. Si se dan cuenta, no es un ambiente así full ambiente, no. Es un ambient muy sencillo como para canciones lentas. ¿Listo? Súper sencillo. Vamos a aquí, vamos a exportar el segundo, que es el que yo quiero checar también, que se llama Step 2 Medium. Este Step 2 Medium básicamente es como para los coros o una parte un poco más arriba. En este caso, este no tiene reverb. Sí, básicamente este es como el de coros. Obviamente si aquí ustedes quieren activar la reverb, lo pueden hacer. Sin embargo, este lo dejé de esta manera. Aquí en esta otra parte, que es el P3, es un poquito más agresivo, que es el P3 High, se llama así. Es más agresivo, es como para solos. Entonces, si se dan cuenta, tiene mucho más power. Básicamente, si se dan cuenta, este es más agresivo. Y vamos para el P4, el Hike más R, que más R significa más reverb. Entonces, en este caso, vamos a hacer este. Esto lo vamos a importar aquí. Lo importamos. Que está aquí, ¿cierto? Y es el mismo realmente, pero con reverb. ¿Sí? Este es un poquito más, obviamente, worship, con más... Estos básicamente los vamos a usar es oprimiendo los botones, ¿sí? Básicamente esto se llama lo que es el Stone Mode o el Patch Mode. En este caso, estos de preset son los de Patch Mode. Por eso tienen la P de preset o patch o todo este tema. ¿Listo? Entonces, ya les digo, en la pedalera, pues, aquí básicamente los guardamos de esa manera. ¿Listo? Ya vamos con los que son los All. Y aquí yo quiero explicarles algo, que este sí ya es un tipo Stomp Mode, se llama, ¿sí? Que es la parte Stomp. Bueno, vamos a importarlos. Colocamos OK. Importamos el Stomp 1, que dice Stomp 1 All. ¿Por qué dice All? Porque básicamente aquí están todos los efectos. O sea, ¿sí? ¿Qué efectos tiene los modo Stomp? Entonces tiene, digamos así, suena básicamente sin...
sin nada se puede decir, solamente tiene IR, amplificador IR activado. Recuerden que los IRs ya están incluidos en la Ampero. Recuerden que la Ampero tiene un convenio con Celestion, ella ya tiene sus propios IRs de Celestion. Obviamente ustedes pueden importar otros, pero pues los de Celestion suenan geniales. Entonces aquí solamente vamos a dejar, voy a dejar activado lo que es el amplificador, el IR y una reverb chiquita. Y suena de esta manera. Entonces aquí al principio yo le pongo un compresor y le pongo un pedal que realce un poco más la señal. Entonces aquí hay varios efectos, tenemos el primer drive, segundo drive, aquí tenemos un chorus, tipo... Para algunas personas que quieran tocar este tipo de canciones, tenemos un delay acorchado con un puntillo, pero suave. Si se dan cuenta, sí, voy a poner más o menos unos 120 BPMs. Si se dan cuenta, es un delay que es un corcheo con puntillo notorio, pero pues no sobrepasa, pues no es tan notorio. Y por último, pues el ambiente. ¿Cierto? Tenemos aquí básicamente lo que son ambientes. Entonces obviamente yo aquí puedo mezclar. Entonces puedo poner el primer drive. Y voy a poner también la reverb. Voy a poner aquí unos 80 BPM. ¿Cierto? Entonces, bien, aquí ustedes lo pueden obviamente controlar como quieran. Voy a hacer un solo, entonces coloco el drive más pesado y empiezo. ¿Cierto? Aquí tengo combinados los dos drives, tiene compresor, tiene un pedal al principio que me levanta la señal, tiene delay, tiene reverb, su amplificador, su IR, bueno, todo este tema. Básicamente ya tenemos todo esto, que me parece genial. Lo ideal es que esto lo controlemos en modo stomp. En modo stomp, ya ahorita les voy a explicar como tal que es el modo stomp junto con la pedalera. Sin embargo, hay que entender o hay que ustedes lo deben organizar. ¿Cómo así organizar? Que digamos que en el botón número 1, que es este que está aquí, o el botón número 2 o el botón número 3 del pedal, básicamente ustedes puedan que en el botón número 1 tengo un overdrive, en el 2 tengo un delay y en el 3 tengo una reverb. Entonces aquí hay que entender esa parte. Ya les explico eso. Sin embargo, desde el programa, ¿yo cómo puedo editar eso? Coloco aquí donde dice control. Coloco aquí donde dice control slash express, básicamente. Y aquí donde dice foot switch settings. Entonces aquí dice que en el foot switch 1 se va a prender el A3. Ustedes dirán, ¿el A3? ¿Qué es el A3? Entonces, miren, resulta que la stomp, la Hotone, tiene dos pisos. Vean, este piso 1, que es este que está arriba, y el piso 2, que está acá abajo. Este piso 1 se llama A, ¿cierto? Y hay 6 bancos, A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Y el piso de abajo se llama B, entonces este es el B1. Acá, pues no hay un pedal, pero este es el B2, este sería el B3, B4. Este otro espacio B5 y por último B6. Entonces básicamente hay 12 espacios. De la A al 1 al 6 y de la B del 1 al 6. Entonces básicamente, volvemos aquí. Entonces en el foot switch 1,
que cuál es el foot switch 1, que es el primer botón de la Hotón para oprimir. Entonces ahí yo tengo el A3, en este caso el A3, 1, 2, 3, es el primer drive. Eso es lo que yo tengo ahí. Luego en el otro, en el foot switch 2 tengo el A4, entonces el A4 es el otro overdrive, que es ya la distorsión. Entonces 1, 2, 3, 4, es este, es para que se prenda este. Y en el A5 tengo, en este caso tengo el ampli, que es este, pero digamos yo lo quiero cambiar. Yo quiero que en el A5 haya o esté el tap tempo. Entonces ahí la stomp empieza como a palpitar como tap tempo. Pero si no quiero el tap tempo, quiero aprender la rever. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está la rever? Miren que la rever está acá, está de últimas en el puesto B. Entonces sería el B6. Entonces yo coloco a control y aquí coloco el B6. Y ya, básicamente lo dejo ahí y automáticamente con este botón, con el switch número 3, prendo y apago la rever. Eso es algo que hay que entenderlo y que sería genial. Ahora, resulta que la Ampero también tiene, no viene en la caja, pero ustedes lo pueden comprar aparte, que es el switch, que este switch pueden conectarlo y pueden tener dos pedales más. Entonces ustedes tienen que tener un cable TRS, que es un cable básicamente de estos plug 1.4, pero tiene que ser TRS, o sea que tenga las dos rayitas. Básicamente lo ponemos aquí, de hecho el mismo Ampero switch aquí dice TRS y lo conectamos aquí a la pedalera. Entonces lo conectamos en el huequito que está al pie del input. Ese huequito se llama Expression Control, básicamente. Y aquí controlo con el switch, ¿listo? Entonces aquí en el switch, ¿este switch cómo se controla? Este ya no se controla aquí, sino se controla aquí en configuración. Entonces vamos a configuración, aquí empezamos a bajar y aquí dice Controls. En la parte de Controls, vean, aquí dice Foot Switch 4. Me dicen que quieren que apague y prenda el B1. Entonces, ¿cuál es el 4? Pues básicamente, en la pedalera tenemos 3, 1, 2 y 3. Aquí el A sería el 4 y el B sería el 5. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces, aquí en Control, yo le voy a decir que yo quiero que en el Foot Switch 4 se prenda el B4. Entonces, digamos un ejemplo. Aquí yo quiero, me falta por prender el delay y el chorus. Entonces el chorus está en B1, 2, 3. En el B3 y en el B4 está el delay. Entonces vuelvo aquí a configuración. Voy aquí donde dice control. Control. Y aquí dice quiero el B3 y en este quiero el B4. Automáticamente al hacer eso, cuando yo prima el foot switch A y el foot switch B, en el A va a prender el chorus y en el B va a prender lo que es el delay. Y ya, básicamente así es como se puede controlar la Hotón o la Ampero. Sin embargo, si se dan cuenta como ustedes pueden modificar, ustedes pueden hacer lo que quieran. Si de pronto no tienen ese switch, pues no importa. Con el 1, el 2 y el 3 pueden controlar cualquiera. Entonces ustedes dicen, en esta canción necesito controlar la River y necesito controlar los dos drives. Entonces configuran ese preset, el Stomp 1, así de esa manera. Luego que quieren otra canción, entonces cogen el mismo preset y lo copian, o sea, lo vuelven a poner acá, básicamente, ¿sí? Digamos aquí digamos, colocan otro Seb Stomp All, el mismo, pero con otra configuración totalmente diferente. Entonces digamos aquí listo, voy a importar el mismo, que es el Stomp 1, entonces digo que listo, importar. Sin embargo, en este preset yo puedo hacer es otra cosa totalmente diferente. Entonces yo quiero aquí que en el foot switch 1 se prenda el chorus primero. Entonces el chorus es el B3. Entonces listo, ya tengo el chorus ahí. Y en este foot switch 2 quiero que se prenda el segundo drive, que es el A4. Entonces bien, A4. Y aquí yo quiero la river y la river es el B6. Entonces B6 y listo. ¿Listo? Entonces aquí yo básicamente yo lo pongo ahí y ya. ¿Listo? Eso es básicamente todo lo que hay que hacer, ¿sí? Es muy sencillo. Ahora, vamos con el nuevo, me faltan dos presets. Vamos con el Seb Stomp, pero con el Seb Stomp, el All 2. ¿Cuál es la diferencia del All 2? Que básicamente tiene el delay más fuerte. O sea, este es básicamente el famoso delay acorchado con puntillo. Entonces ustedes dirán, listo, ¿cómo suena este? Entonces, bien, voy a poner acá el delay. Y este básicamente suena mucho más duro. Entonces yo aquí pongo 120.
pongo un overdrive y sería. ¿Listo? Básicamente ese es como la diferencia. Entonces lo mismo, si ustedes quieren guardar el 2, entonces el 2 quiero guardarlo en otra carpeta, así, todo eso ustedes lo pueden configurar. Yo realmente pensé estos presets para que ustedes también digan, ah, yo quiero guardar este en el 1, este en el 3, este en el 2, como ustedes quieran. ¿Listo? Y me falta uno, que es el de delays, básicamente. Y el de delays, el de reverbs, discúlpenme. Entonces, importar. Y falta el último, que es el Set Stomp Ambient. Entonces, en este también ustedes pueden guardar. Aquí hay dos reverbs, ¿listo? Hay delay y dos reverbs. Entonces, digamos, en el 1 pueden tener una reverb, en el 2 otra reverb y en el 3 el delay. Entonces, eso es lo chévere. Las dos reverbs se pueden usar por separado, que sería lo ideal. Entonces, voy a usar esta y suena de esta manera. Vamos con la otra reverb, que es totalmente diferente y suena. Sin embargo, también ustedes pueden prender las dos reverbs, pero en este yo les recomendaría que este sea más como para swells, ¿sí? Swells es como que yo toco y voy subiendo el volumen. Al mezclar las dos reverbs, obviamente lo ideal no es estar tocando y tocando y tocando, no, sino hacer acompañamientos súper sencillos, tipo. Realmente al unir las dos reverbs, realmente es como para algo suave, algo tranquilo. No es para darle así como para coros y eso. No, no va a sonar chévere. Esto es para algo muy suave, muy ambiental. Entonces, estas básicamente son las reverbs. Entonces, ya les enseñé cómo lo colocamos aquí. Vamos a hacer la prueba de cómo sería. Thank you.
Listo, básicamente aquí tenemos la pedalera. Les voy a enseñar también cómo editarla desde aquí. Aquí ya tenemos todos los presets. Entonces, tenemos que tener aquí en cuenta lo que es esto, el Patch Mode y el Stone Mode. Yo aquí básicamente tengo todo. Entonces, digamos, en el Patch Mode, en el Patch, entonces tengo el Zeb Ambient 1. Luego aquí en el 2 tengo el Medium, en el 3 tengo el Height, ¿cierto? Digamos, en el 1 estoy tocando ambientes. Luego quiero pasar al coro. Y luego voy a pasar a hacer un solo. Básicamente este es el modo de preset, el modo de patch, oprimir con estos. Ahora, vamos con lo que son el stomp out. Entonces aquí ya es donde este, que es el switch, y estos van a funcionar. Si ustedes no tienen este, no hay problema, pues simplemente pues no tendrían más. Este funciona desde acá. Entonces en este caso, obviamente tengo que poner acá en vez de patch mode, ¿cierto? Aquí arribita, tengo que poner, perdón, aquí arriba dice patch mode. Aquí tengo que poner stone mode, lo oprimo y ahora dice stone mode, ¿sí ven? Ahora sí voy aquí donde dice edit. Entonces, el primero era un overdrive. Entonces vean cómo se prende y se apaga el overdrive, ¿sí ven? En el 2 es el otro overdrive. El 3 tengo el amplificador. Voy a cambiar este 3, ¿listo? Aquí en el 3 voy a poner el de modulaciones, que es el B1, 2 y 3. B3 es el de modulaciones. ¿Cómo lo edito? Entonces me voy aquí atrás, voy a control y expresión, lo mismo, donde dice FS Settings, y aquí dicen, vean, F3, vamos a, habíamos dicho que el B3, ¿no? Entonces B1, B2, B3, listo, ya quedó. Voy para atrás, edit, veo, y vean que se prende el de modulación con el tercero. ¿Sí ven? Se prendió el de modulación. ¿Sí ven? Entonces recuerden que para editar estos tres, uno simplemente se mete acá, control expresión, FS Settings, y aquí está. El FS1 dice que controle el A3. El FS2 controla el A4. Y el FS3 controla el B3. Eso es lo que yo básicamente puedo hacer. Y obviamente aquí puedo editar lo que yo quiera, ¿cierto? Ahora, para controlar ya este foot switch, digamos que yo quiero que me falta controlar el delay y la reverb. Entonces el delay ya sabemos que es el B4 y el B6. ¿Listo? Entonces aquí ya no podemos irnos aquí, sino ya tenemos que irnos a global, que es como una configuración más. Y vamos a ir aquí a donde dice controls, ¿cierto? Y aquí donde dice controls, vamos a la ventana que sigue. Y aquí dice el botón FS4 y FS5, que son estos, ¿cierto? Entonces en el FS4 yo quiero un delay y ese estaba en el B4. Y aquí la reverb está en el B6, ¿listo? Voy aquí atrás, edit, y este me controla el delay, ¿cierto? Vean, ahí se prendió el delay y se apagó. Y este me va a controlar la reverb. Ahí se prendió, ¿sí ven? Es así de sencillo. O sea, lo importante es tener, si pueden tener el original, ¿no? El de Houghton y el cable TRS. Ese cable va conectado a la primera entrada que dice Control Express, va aquí. Y ya, básicamente así es que ustedes pueden controlar. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo el Clean, llamémoslo así. Tengo Drive 1. Ah, bueno, yo dije, ¿por qué está sonando raro? Lo que pasa es que el amplificador está desactivado. Ahora sí. Listo. Básicamente aquí tenemos el 1. 2. Segundo overdrive. Quiero desactivar esto si quiero activar el chorus. Quiero desactivar este y quiero desactivar, quiero activar el delay y la reverb. Quiero hacer un solo con delay y reverb. We'll be right back.
¿Listo? Entonces, ya les enseñé cómo se edita desde el programa y cómo se edita desde la pedalera. Y listo, amigos. Básicamente ya llegamos al final de este video. Gracias por ver este video. Recuerden que si quieren saber más de estos presets, si quieren obtenerlos, escríbanme en mis redes sociales. Sin embargo, aquí abajo en la descripción también va a estar toda la información de los precios, del pago y todo lo demás como debe ser. Dios los bendiga. Espero en serio les guste, les sirva. Y déjenme aquí abajo en los comentarios qué más quieren que podamos hacer en esta pedalera. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video.